Porque en este StarCraft ocupamos demasiado los protos, pues muy fácil. Primero vámonos a single player. Expansión. Buscamos un mapa, no de 8, sino que esto va a ser más cortito. Va a ser un mapa de 2 personas. Y nos escogemos los protos. Nos toca el color morado, perdón. No pueden sacar mineral todos juntos en uno. Bueno, lo primero que todos hacían es... Es lo primero que uno hace. Luego... Eso es lo que uno hace, ¿eh? Es como obvio, ¿no? Y luego el operation seguad. ¿O no? No, yo no me puedo equivocar en esto. ¿Y cómo hacen las cosas? Súper rápido, ¿no? Entonces, vamos acá a sacar minerales. Y listo. Nos ponemos... Esto no es como el StarCraft 1, o sea, el 2, perdón. Colocamos esto por acá. Y esperamos que se haga. Listo, tenemos el primero. Y hacemos esto. Rápido. Listo, lo que uno hacía... Ay, perdón. Faltan muchas cosas. Con esto nomás ya teníamos lista la partida. ¿Qué son los demás? Ay, son protos también. Bueno, pues cambiamos de mapa. Y se me había olvidado otro truco que también es muy bueno. Es el Modify the Base Variance. Ahí estaba. Ahora sí tenemos todas las estructuras. Excelente. No me vayan a llamar tramposo porque yo solamente estoy haciendo un video de por qué utilizamos tanto los protos. Me faltaron dos. Y listo, los tenemos. Ahora vamos a ir con uno para allá. Y esto es lo que claramente todos vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es... Ah, con la C, ya. Nos robamos ese. ¡Ajá! ¡Qué buena! Nos robamos este. Vámonos. Y comenzamos a hacer esto. Tú ven para acá, tú también. Bueno, estas cosas... A ver, espérate. No se puede hacer a esa velocidad, al menos que tengáis mucha energía. Porque aquí todo se hace bien lento, ¿cierto? Nos robamos a estos señores. Mira, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y listo, así se gana, así de fácil se gana. Así de fácil era jugar StarCraft 1. ¿Por qué? Porque todos jugaban con trucos. Menos yo, sí, claro. Por acá. Entonces colocamos aquí U. Hacemos más de esto. Y listo, así... De fácil se gana. Y así se ocupaban los protos. Y todos lo ocupaban así. No me lo pueden negar. Y bueno, así se ocupaban los protos. Para eso servía este personaje. Que después en el StarCraft 2 lo sacaron. Porque todos saben que era muy tramposo. ¿Sí o no? Victoria. Y listo, con esto concluimos este video cortito. Porque solamente era eso nomás, para que ocupábamos tanto a los protos. Así que nos vemos en la próxima y adiós. Bueno, y antes de que se vayan, les invito a todos a que vayan por el canal de mi hermano, la cual me dijo que iba a subir FIFA y no sé qué día, no sé si hoy día o mañana. Yo creo que mañana o pasado mañana. Así que bueno, se los dejo en la descripción el canal de él para que vayan a suscribirse y lo apoyen. Así que nos vemos, adiós.